23 de marzo de 1977, yo era estudiante y además trabajaba en un hogar de la dirección del menor. Fui secuestrada junto con compañeras de militancia, conducida a un centro clandestino de detención en las afueras de la ciudad de Santa Fe. Después a la Guardia de Infantería Reforzada, donde que estaban dentro del circuito represivo, digamos, de ese momento. En 1978, aproximadamente fines de abril, principios de mayo, me llevaron a la cárcel de Devoto, donde estuve hasta fines del año 80. El llevar adelante estos juicios fue parte de una responsabilidad que sentimos por ser sobrevivientes. El juicio le dio visibilidad a lo que ocurrió durante la dictadura. Y eso fue, digamos, tiene un valor histórico muy importante. ¿Por qué va a jurar, señora? Por nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos y por nuestros hijos. Bien. Creo que cuando se llegó a este juicio, que fue un sano juicio, fue después de muchos años en que todas hicimos memoria activa. Voy a jurar por Dios y por los 30.000 compañeros desaparecidos. Bien. Yo voy a prometer decir la verdad, pero también voy a jurar por los 30.000 compañeros desaparecidos. Bien. Señora Silvia Abdolatif, ¿jura usted por Dios decir la verdad de lo que le fuere preguntado en esta audiencia? Sí, juro. Bien. Para mí la mayor importancia, que era hacía 30 años que estábamos luchando por esto y logramos el primero, y que se abra la puerta de la justicia, que se vea que no que se puede dar, que se puede lograr, y de ahí en más, bueno, vamos, viste, ya ahí hubo dos juicios más, va a haber este año otros más. Eso era empezar con uno. Señora Ana Tilde María Buña, ¿jura usted decir la verdad de lo que se le pregunte en esta audiencia? Señora Patricia Amalia Traba, ¿promete usted decir verdad de lo que le fuere preguntado en esta audiencia? Sí, prometo. Señora Estela Maris Vallejo, ¿jura usted decir la verdad de lo que le fuere preguntado en esta audiencia? Sí, pues. Toma asiento. Señor Vallejo, ¿conoce usted a los imputados de esta causa? Algunos los conocí en los momentos de mi detención y a otros los veo ahora. ¿Le comprenden las generales de la ley con respecto a personas? Es decir, ¿es amiga, enemiga, acreedor, deudor? No me comprenden las generales ¿No tiene interés personal en esta causa? Ninguno, solo el de llegar a justicia. Bien. Señora Vallejo, le voy a pedir que nos relate las circunstancias de su detención en el año 77. El 23 de marzo del 1977 soy secuestrada en la calle por un grupo de civiles armados. Corrí el año 1977, o sea, ya había pasado un año del golpe. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista. En momentos en que iba a mi lugar de trabajo, allí me detiene un grupo de personas armadas, lo que comúnmente llamábamos la patota. Me secuestran en la calle y soy trasladada a un centro clandestino de detención en un vehículo. Todos fuimos secuestrados durante el transcurso de ese día, desde la mañana hasta la noche. Y después transitamos el mismo circuito represivo, con la diferencia, digamos, que bueno, a los dos compañeros los llevan a la cárcel de Coronda, ¿no? Cuando estábamos entrando a mi departamento, escuchamos el ruido de la puerta de los dos ascensores simultáneamente, que subían y bajaba. Yo me asomo por la puerta y veo vestidos de civil, pantalones de jean, camperas de jean,
gorras, anteojos ahumados, eran las 9 de la noche más o menos en ese momento. La metodología, o sea, era el secuestro, nada de orden de allanamiento ni de detención. La mayoría de las personas eran conducidas a centros de detención clandestinos. Inmediatamente me dijeron, vos sos Silvia Abdolatif, y yo le dije que sí. Y yo tomé mi bebé para que no empezara a lloriquear, porque me di cuenta que la sensación era violenta y de miedo. Me empezaron a interrogar, ese mismo hombre me dijo, bueno, ahora nos vamos a tener que ir. Yo me levanté con Mariano en brazos y le dije que yo no iba a ir a ningún lado, y ahí comenzó un forcejeo en que la situación se hizo muy violenta. Mariano comenzó a llorar, hasta que uno de ellos tomó un arma grande, y se la puso en la cabeza a mi hijo. En ese momento fue tal el silencio de mi parte y de mi hijo, que lo que recuerdo es como que si todo hubiese quedado paralizado. Y en ese momento el que le puso el arma en la cabeza me dijo, o te callás la boca y venís con nosotros, o ya sabes lo que pasa. Inmediatamente me callé la boca, no, me miré con mi hijo y me sacaron. El momento de la detención marca un hito en la vida de una persona, y sobre todo en las condiciones en que fui detenida. Pero de alguna manera era tanto el terror que se vivía en ese momento en la ciudad, que decíamos, bueno, nos llegó el momento, porque veíamos permanentemente gente que desaparecía, que moría o que era detenida. Yo pensé que iba a ser fácil testimoniar en el juicio. Realmente subestimé el juicio y me sobreestimé a mí misma. Dije, tanto hace que venimos trabajando esto. Y en el momento del juicio fue muy difícil. Es como una nube, es como un periodo en que vos no sos vos, ¿viste? Y uno lo vuelve a revivir cuando realmente la primera vez que lo revivís, por más que lo dijimos 20 veces, lo declaramos en 1000 juzgados, yo lo reviví en el juicio, o sea, y adelante de ello. La causa Brusa es el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Santa Fe. En este juicio se imputaba a Brusa por el delito de apremios ilegales respecto de las personas que él interrogaba en su carácter de miembro del juzgado federal. En el caso de la comisaría cuarta se enjuició a Facino, que había sido elegido por la dictadura como el jefe de ese centro clandestino de detención. Y en el caso de la Guardia de Infantería, era Perisotti quien era el encargado de ese centro clandestino de detención. También había dos integrantes de lo que en el juicio se denominaba la patota, que eran Colombini y Ramos. Se los imputó y condenó por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por su carácter de ser funcionarios públicos, y por haberse cometido mediante violencias y amenazas, y también por la aplicación de tormentos respecto de esas mismas víctimas. Cruzamos ese puente, marchamos hasta que se escuchan ruidos de tranquera, ingresamos a una zona donde era se notaba por el ruido del camioncito ese, o del camión, o lo que sea, que era pasto o tierra, no era camino asfaltado. Nos hacen bajar y nos ingresan
por un pasillo largo de a una corriendo hasta una piecita también chica donde yo creo que había dos camas y fuimos cayendo sobre las camas y algunas quedaron en el suelo y hasta que empezaban a, de a poco empezaron a sacar de a una. La casita fue un centro clandestino de detención que se, digamos, era utilizado por la patota para tortura, ¿no? Tortura, interrogatorio. En ese momento la casita representaba la muerte, ni más ni menos. Cuando vos sabías que corrías riesgo inminente de muerte. Y en la casita, si podés también mencionar a las personas que de algún modo pudiste reconocer o establecer que estuvieron con vos. Bueno, en la primer pieza estaba Juan Perasolo, Daniel Gatti y Teresita Miño. Y después en esta pieza estaba Estela Vallejo, yo, Patricia Traba, Ana Cámara, Silvia Dolatiz, Hilda Benavide, esa era la que me faltaba de hoy, que eran 10. Hilda Benavide, Camino y Juárez. Una vez que estoy, que me llevan a ese lugar, ahí soy interrogada, torturada, me colocan en un lugarcito de ese, o sea, permanentemente estuve encapuchada, vendada y con una capucha y con las manos atadas en la espalda. Bueno, ahí me acuestan en ese elástico de cama y este lugar tenía la característica de lo que después con el tiempo se fue llamando chupaderos, ¿no? Y era algo así como un embudo en el cual la gente era tragada y de ese lugar muchos no volvieron. Todo lo rodeaba la ilegalidad por parte de ellos. Todo lo que hacían ellos rodeaba el miedo y el terror. Se escucharon gritos y tormentos y ponían la música fuerte, había una radio, ponían fuerte o música, que cuando había descargas eléctricas de que estaban torturando a alguna persona, hacía interferencia, así que toda la noche fue escuchar las interferencias de la música. En un momento no se encontraban conforme con lo que yo estaba diciendo y me dicen que me saque la ropa, que me desnude. Hubo como una cuestión de disciplinamiento, ¿no? Disciplinar de la peor manera, con picana, con tortura, con golpe. A mí a veces yo decía, alguna vez trátenme como una presa política, en cuanto a discusión política, en cuanto al trato. No, ¿viste? Era todo el manoseo, el menosprecio, toda la parte sexual. Ellos se creían que por ahí pasaba todo. Es terrible. En el caso de las mujeres, el disciplinamiento era adosado también a lo sexual, porque para ese patriarcado en su máxima expresión, que es eran los responsables de la junta militar y todo lo que venía acompañado, la mujer tenía que estar en su casa atendiendo el hogar y los hijos y el jardín, no haciendo otra cosa. Entonces, el disciplinamiento a la mujer incluía además la violencia sexual. No me pasó, como a otras compañeras, una violación y no lo puedo dimensionar. Creo que es lo más fuerte que puede haber. Pero el hecho de que ellos pensaban que solamente nos iban a quebrar a través del cuerpo, nos hacían bajar las fuerzas, pero nosotros pensábamos, o sea, nosotros estábamos ahí no porque éramos mujeres lindas, éramos porque éramos mujeres que estábamos militando. El tema de la implementación de la tortura de ellos siempre tenía un objetivo, que era la destrucción de la persona, del ser humano.
no solamente física, sino psíquica. Y en un momento dado, se me acerca una persona, un hombre, un varón, se pone en cuclillas, yo estaba sentada así, se pone en cuclillas porque se agacha, porque apoya su boca en mi oído y me dice: quédate tranquila, todo va a ir bien. Si te hacen mal o te hacen daño, vos pedís por mí, yo soy el rey, aquí soy el rey. Y de repente, en un lugar donde todo es terror, donde alguien es dueño de tu vida, que venga otro tono de voz y te diga: quédate tranquila, que yo estoy para ayudarte, era como que te descolocaba. En ese momento comencé a no comprender por qué unos eran buenos y otros eran malos. En realidad, después pude comprender de que era un juego macabro que ellos utilizaban. Jugaban a ser unos buenos y otros malos. Mientras unos te torturaban y te hacían daño, el otro venía y te consolaba. Formaba parte del terror. La inspección a la denominada casita no tuvo mucho éxito, porque las víctimas no lograron determinar si fehacientemente habían estado en ese lugar. Bueno, el objetivo de este acto es que ustedes vean esta casa como un lugar posible en el que hayan estado, si reconocen algún elemento, algo sea parecido a lo que ustedes han descrito, ¿no es cierto? Nosotros desde la CONADEP que visitamos casitas, no sé, pero yo creo que debe haber habido 50 casas. Lo más triste de todo esto es que los que están presos, la impotencia de que yo, o sea, cuando hablábamos de la casita, ellos se deben de haber estado por adentro riéndose de lo inoperante que fuimos de no haberla encontrado. Yo pienso, con todo el respeto de las madres, que en esa casita podríamos haber encontrado hasta, pienso que, compañeros enterrados, porque mientras nosotros estuvimos, falleció gente. Señor presidente, le sí. Voy a solicitar si se le puede exhibir la maqueta a la testigo para formularle preguntas sobre el particular. Señora, allí hay una maqueta que supuestamente intenta describir o reproducir en uno de los supuestos lugares de detención. Usted creo que mencionó por allí como la casita, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que nosotros fuimos llevadas a este lugar en esposadas, encapuchadas y bajo una situación de mucho temor. Esto está perfecto. Esta pieza y esta pieza está. Este baño está acá. Digamos, no coincide con mi recuerdo la disposición de estos lugares que serían dormitorios. El lugar de la picana, donde estaba la camilla con la camilla con la picana, lo pondría en otro lado. El lugar donde nosotros estuvimos, conocido como la casita, en realidad nunca logramos saber dónde está. De todas maneras, no es un dato importante. El dato importante es que, tal como se presentó en el juicio, expresado en una reproducción arquitectónica a partir de los dichos de las víctimas, lo importante fue determinar que ese centro clandestino efectivamente existió. Allí estuvieron cautivas ilegítimamente estas personas. Y las mismas declaraciones de algunos de los imputados, como por ejemplo la del ex comisario Perisotti, así lo ratificó, porque él en el juicio explicó cómo había sido enviado por el ejército a buscar un grupo de mujeres, entre las que se encontraba Ana María Cámara, Natilde Bugna, Estela Maris Vallejo y algunas otras, cómo fue enviado a buscarlas y cómo le fueron entregadas por el ejército con signos de haber sido torturadas.
con los ojos vendados y esposadas para que las traslade al centro clandestino de detención que él manejaba, que era la Guardia de Infantería Reforzada. A partir de que nos ponen, después de que pasa todo el periodo en donde nosotros estamos desaparecidas, nos ponen en una habitación en la Guardia de Infantería, todas juntas, y ahí tenemos que vivir un año y medio más o menos, en donde aprendemos a soportarnos entre todas, a querernos, a aguantarnos. Después de muchos años, cuando volvimos a entrar, decíamos, acá estuvimos un año, tantas mujeres, con un solo bañito, con un... Y sin embargo, no, o sea, el hecho de estar juntas no nos perjudicó tanto, ¿no? Algún lastre debemos tener, pero lo más mal o más menos lo fuimos sobrellevando. Volver a entrar ahí fue cuando tomé dimensión de lo que había sido para mí ese lugar, ¿no? Porque sinceramente no podía articular una palabra. Era una sensación de tener la garganta y el estómago absolutamente agarrotado, ¿no? Nosotros somos las chicas de la gira, les presentamos. Tuvimos un año y meses juntas. Seguimos siendo chicas, pero no de la gira. Cuando fuimos al reconocimiento de la gira, está totalmente cambiada, pero están las ventanas, está el hambre que pasamos, el frío que pasamos, no deja de ser anecdótico, es importante. Pero pasaron un montón de otras cosas, peligros de vida reales. O sea, cuando decíamos que la sacaban a Silvia Dolti, nos sacaron a todos, pero Silvia fue una situación bastante personal y constante. En ese lugar que era la Guardia de Infantería Reforzada, la patota entraba y salía como entraba y salía de la casita. No era que había una patota en la casita y otra patota en la Guardia de Infantería. Era todo lo mismo. Yo la inseguridad la sentíamos todos los días. Y bueno, la falta de libertad también. Cuando ingresamos, cuando pasamos por el puente carretero, enseguida llegamos al lugar donde nos llevaban, que obviamente era la gira. Yo la conocía muy bien, desde la ventana de mi departamento se ve perfectamente, el día de hoy se ve perfectamente ese edificio. O sea que mi madre tenía la doble tortura de todas las mañanas levantar la ventana y mirar para donde yo estaba. Estuvimos en la Guardia de Infantería durante más de un año. En ese transcurso se vivieron cosas muy fuertes. Nosotras, este grupo de mujeres que fuimos detenidas, permanecimos siempre juntas en una habitación que la llamábamos el colectivo. Pero había una sala donde había muchas mujeres, muchas compañeras, y otra sala donde había menores. En esa sala grande hubo dos compañeras que tuvieron sus hijos, Graciela Guglielmi y Beatriz Poy, y el día que nosotros llegamos a la guardia nace el bebé de Cecilia Macetti. En el primero y en el segundo mes en que estuvimos ahí, un mes y medio, dos meses, comprendí que continuábamos en manos de quienes nos habían secuestrado. Habíamos cambiado de lugar, pero convivíamos con el miedo y convivíamos con la patota. A esta altura del partido,
sabíamos que funcionaba como una patota. Las condiciones eran pésimas, porque éramos 10 mujeres conviviendo 24 horas en un lugar físico absolutamente reducido. Aterradas, porque no sabíamos en qué momento pasaba algo, digamos, escuchábamos, por ejemplo, que ruido, y sentíamos correr, y bueno, las ventanas estaban tapadas y pintadas, pero había una endijita. Entonces, en algún momento veíamos que traían, por ejemplo, muchachos, hombres encapuchados y atados los pies y las manos, y los arrastraban así. De hecho, bueno, los primeros días que estábamos ahí, nos vinieron a buscar una por una, nos volvieron a poner la capucha, nos volvieron a poner las esposas y nos llevaron por ahí en algún lugar de la GIR, y de nuevo nos tomaron declaración con los ojos tapados y las esposas puestas. Vuelvo a insistir, ahí supe lo que es el frío y el hambre. El hambre que yo describo cuando el estómago se pega a la columna. En ese momento lo único que nos dejaban pasar por paquete eran masitas de agua. En alguna oportunidad intentaron pasar masitas azucaradas, ni siquiera eso, la devolvían. La única lectura era el Tony, el D'Artagnan, Paturucito y creo que el Para Ti. Nada de información. Desencajada, teníamos la cara. A mí me acuerdo que me impresionaban los ojos, como realmente de las películas de campo de concentración. Esa cara de no entender que te esté pasando eso. Lo más grave de las condiciones de vida en la Guardia de Infantería era la inseguridad en la que nosotros vivíamos, porque sabíamos que ahí tenían libre acceso las personas que nos habían tenido en ese lugar nos habían torturado. Y ahí vivimos durante más de un año 10 personas. Hubo dos o tres compañeras que salieron a los 3 meses, pero las otras vivimos ahí hasta que unas fuimos a Devoto y otras quedaron ahí. Ese era nuestro hábitat durante un año. Y si miraba la Mila Mirón, la reconocía mi hermana, que en ese momento tenía 14 años, pero mi hermana tenía 12, pero la Mila tenía 14 y era una criatura. Y hoy usted mira una persona de 14 años encerrada con las peores condiciones. Yo quisiera que en algún momento usted le pregunte a esa gente que está sentada ahí si no se daba cuenta de la crueldad que estaba cometiendo. Porque yo no, la verdad, que quienes hoy están sentados acá, no creo que hayan razonado que toda esa bestialidad era para implantar un régimen que nos destruyera como país. Yo no lo creo. Yo no creo que la cabeza de María Eva, ni la de Perisotti, ni la de Facino hayan comprendido para qué fueron utilizados. Pero la crueldad la existieron, la hicieron. Yo no sabía que no había visto y no pensaba que se transmitía de esa manera, porque uno va diciendo y en el rostro y en los gestos es como que te va quedando marcado el relato. La verdad que no verlo es toda otra cuestión. Yo quisiera que el rostro de la Pato, de la Patri, de Ana, de la Tere, sean rostros sonrientes y de paz y de armonía. Y sin embargo, bueno, están reflejando fielmente el dolor que están narrando, ¿no? Y a mí siempre fíjate vos, me queda la sensación, si nosotros podemos transmitir de alguna manera
lo que ellos querían, el nivel de malicia que tenían. Y bueno, ahora escucho los testimonios y demás, y realmente a veces uno cree que no puede revivir el terror, pero a veces escuchándonos es fuerte. Siempre quien me llevaba de mi habitación al escritorio de Perisotti era la señora María Eva. En la primera vez que bajo al escritorio de Perisotti hay un hombre sentado que me dice: yo soy el tío, vamos a empezar a hablar en buenos términos, si no volvemos a la joda. Y me dijeron: pensá bien, en todo este tiempo vas a tener que volver a declarar, acordate que afuera tenés un hijo. Cuando volvimos a estar todas juntas, nos planteamos que esto era una cosa en donde era todo un solo engranaje, en donde cada pieza trabajaba sincronizada con la otra. Primero era el grupo de tarea, después era la GIR, después era la Justicia Federal y después quién sabe quién. Pero nada se hacía sin la anuencia del otro. Pero yo te aseguro, y siempre lo aseguraba, que vos de acá vas a salir destruida. Pero no solamente vos vas a salir destruida. A tu familia la vamos a ir destruyendo todos los días. Cuando vos salgas acá no vas a tener ni marido, ni hijo, ni hermanas, ni padre, ni nada. No vas a saber dónde mierda meterte. En parte cumplieron y en parte no. En los juicios, atrás de nuestras espaldas estaban sentados nuestros familiares y mi papá nunca había escuchado no sabía lo que yo iba a decir. Porque siempre, y eso que pasaron 30 y pico de años, ¿no? Siempre, si alguien preguntaba en la familia con algún detalle, en alguna reunión familiar, él decía: no, ya está, ya pasó, no. O sea que, fíjate vos, cuando fue el juicio, mi papá era la primera vez que escuchaba mi testimonio. Y mi hijo hubo cosas que también, si bien él se iba enterando y demás, hubo cosas que las escuchó por primera vez en ese momento del juicio. El hecho de estar de estar juntas en la GIR nos abroqueló, ¿no? De conocernos así, en esa intimidad profunda. O sea, en una convivencia, además imagínate, estábamos en una pieza tan chiquitita, todas juntas, todo el día, porque teníamos apenas un ratito de recreo. Entonces, eso a nosotros nos armó una amistad realmente que dura hasta hoy. Y es una amistad incondicional. Eso quiere decir que podemos vernos cada tanto, podemos vernos todos los días, pueden pasar meses sin vernos, pero si una necesita algo, la otra va a estar incondicionalmente. De alguna manera u otra, nosotros somos amigas. Y compartimos, quizás a veces porque ahora tenemos obligaciones, trabajo, pero seguro es que si nosotros tenemos un problema fuera de lo cotidiano, de lo normal, nos estamos llamando. Siempre existe un vínculo y una relación. Eso quedó fortalecido, es decir, creo que lo fuimos construyendo en toda nuestra detención. Y a medida que íbamos saliendo en libertad, de alguna manera u otra, lo fuimos afianzando. Eso es así.
Yo digo, acá está Patricia Traba, que es querellante en las causas por los derechos humanos, ¿no? Pato, estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Me encantó que pudieras, aunque sea cruzar un beso con Eve, porque sé lo que significa en la lucha de ustedes, Eve Donafini. Digo, ¿cómo vivís este día? Sinceramente, creo que es un momento histórico el que estamos viviendo, en todos los planos, no solo habilitar la posibilidad de que se realizaran los juicios que por los que peleamos tantos años, ¿no? Sino la posibilidad de haber concretado todos los sueños que por la cual mi generación dio la vida, ¿no? Cuando yo llego a la cárcel de Devoto en el año 78, éramos 1000 mujeres en la cárcel de Devoto y éramos las que habíamos logrado llegar vivas a ese lugar, digamos. Faltaban muchísimas por todas las que llegamos ahí, ¿no? Me recuerdo la fortaleza de cada una de las compañeras con las cuales me encontré, todas las que llegábamos del interior a Devoto, llegábamos muy mal, porque bueno, el proceso anterior había sido muy terrible para todas, y bueno, encontrarme con todas esas compañeras que ya estaban ahí y que con lazos de solidaridad, de amor, de fortaleza y de convicción recibían a todas las nuevas detenidas, y bueno, y salíamos así todas juntas adelante. Pato, yo quiero agradecerte enormemente que te hayas llegado hasta este estudio, y por sobre todas las cosas quiero agradecer tu lucha, porque es la lucha que tapa el vacío de muchos que decidieron no luchar, de muchos que decidieron mirar para otro lado, el tuyo y el de tantas y el de tantos, ¿no? Pero particularmente el de ustedes, que le han puesto el cuerpo, como decía Eve recién, a todos estos años. Esas son las mujeres que tenemos, como decíamos en los 70. Mujeres son las nuestras, las demás sirven de muestra. Gracias, Pato. Gracias a ustedes. Estamos en el GIR y después en Devoto, fue como una idea que tuvimos de no perdonar, ¿no? De que no, lo que nos hicieron a nosotros no podía quedar sin justicia. A partir de que fueron saliendo, ellas empezaron a salir a partir de no me acuerdo bien exactamente, la última que salió fue Estela en el 83, pero con todas nos seguimos viendo, apenas ahí nos iban saliendo. Y bueno, con todas empezamos más o menos fundamentalmente con Estela, Patricia, Silvia y Ana, medianamente a ir contando lo que nos estaba pasando e ir juntándonos. Y después con Estela fue con la que hicimos el trabajo más, viste, de recopilación de datos, en donde fuimos dándole forma al juicio, no al juicio, porque nunca, no sabíamos si íbamos a llegar a un juicio. Lo primero que hicimos fue armar un TRD, decíamos trabajo de recopilación de datos, saber cuántos estuvieron presos, cuántos estaban desaparecidos, de los que estaban desaparecidos, ¿cuándo fue la última vez que se los vio con vida? Ese fue el primer cuadro que armamos. Y después entramos a ver quiénes eran los represores, ponerle un nombre y apellido a esos apodos que habíamos escuchado en la casita, en el centro clandestino. Y a medida que pasaban los años, nuestras vidas se iban relacionando, siempre estuvimos relacionando. Además, Es bueno decir también que al principio no era fácil hablar. Yo recuerdo que recién cuando se cumplieron los 20 años, los primeros 20 años del golpe militar, salió así como a la luz lo que había implicado todo eso. Nosotros decíamos, en algún momento
vamos a llegar a tener un tribunal y en nuestra ciudad, en nuestro país. Y parecía inalcanzable ese momento, y sin embargo llegó. La verdad, la memoria vuelve 30.000 veces. En estos últimos días, víctimas, sobrevivientes, compañeras y compañeros queridos, estuvimos en un mismo recinto con nuestros torturadores. Entiéndase por tortura no solo lo físico, sino también la vejación continua, diaria, durante años, que sufrimos nosotros y cada uno de nuestros familiares. Más allá de cualquier análisis, deseamos que quede escrito y claro, totalmente claro, que siguen mintiendo. Su arrogancia, sus miradas, sus gestos nos paralizó en el tiempo. Es difícil describir un sentimiento, pero el mensaje es: aquí estamos, no nos han vencido. Tanta crueldad no nos venció. Les garantizamos a todos el derecho a un sano juicio. Le garantizamos el derecho a la defensa. Le garantizamos lo justo y necesario. No nos vencieron. Podemos ofrecer justicia sin rencor ni odio, porque no olvidamos que formamos parte de una juventud que quiso cambiar el rumbo para lograr una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria. No traicionamos nuestros principios, por eso no mentimos, por eso la verdad nos representa. Es más, les damos la oportunidad de decir lo que callaron, o por el contrario, identificarse una vez más corporativamente con la basura del pasado. Nuestros testimonios, a partir del lunes 14 de septiembre, serán ofrecidos a la justicia, sin vendas ni capuchas, por nuestra memoria viva y de frente al futuro, por la verdad, por nuestros hijos, por nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, por Julio López, en democracia, señoras y señores, sano juicio. La sentencia fue finalmente dictada en diciembre del 2009. De los 56 hechos por los cuales el Ministerio Público había formulado acusación, 54 de esos 56 hechos fueron considerados probados y por lo tanto imputables a las personas que habían sido sometidas a juicio. La importancia de estos juicios es evidente, no solamente en cuanto a la reparación personal de cada una de las víctimas, sino también me parece que hay una importancia social que es evidente respecto de la realización de estos juicios, porque de alguna manera queda en evidencia también quiénes fueron sus culpables, y de esa manera considero que se avanza en un camino hacia la verdad, que es el único camino que nos puede permitir vivir realmente en democracia, en libertad y asegurar de esa manera la vigencia de los derechos humanos. Y a partir de ahí es lo significativo. Yo verlos a ellos y decir, quizás no pude hacer todo lo que quise en mi vida, pero aporté en esto, aporté que 7 represores hoy estén presos. Y no es bastante, pero es algo. Que la impunidad tiene un fin, y que aunque sean de la justicia y que estén en esa corporación, también pueden ser acusados y pueden ser condenados. Que se puede. Eso es un poco la conclusión más importante, ¿no? Que se puede. Y me parece que de ahora en más sí podemos pensar en el futuro. En la ciudad de Santa Fe, a los 22 días del mes de diciembre del año 2009, el tribunal por unanimidad resolvió en los siguientes términos: declarar a Víctor Hermes Brusa autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Estela Maris Vallejo, Ana Tilde Buña,
Alba Alicia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto Cepeda. Hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerándose delito de lesa humanidad, imponiéndole en tal carácter la pena de 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal. Declarar a Juan Calixto Perisotti coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencias y amenazas, imponiéndose en tal carácter la pena de 22 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Declarar a María Eva Aevi coautora penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas, e imponerle en tal carácter la pena de 19 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Declarar a Mario José Facino coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenaza, imponiéndole en tal carácter la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Declarar a Héctor Romeo Colombini coautor penalmente responsable de delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenaza, imponiéndole en tal carácter la pena de 23 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. Declarar a Eduardo Alberto Ramos Campañolo coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, imponiéndole en tal carácter la pena de 23 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas.